Bueno, ahora quiero presentar un pueblo de Navarra. Os quiero presentar un pueblo de Navarra que se llama Mendavia. Sabéis que Navarra tiene 13 denominaciones de origen. Bueno, pues el pueblo de España con más denominaciones de origen es Mendavia. Está Navarra y tiene, esas 13 tiene 11. Es muy conocida por el vino, por los pimientos, por las alcachofas y podría seguir así durante 20 minutos seguidos. Vamos a verlo. Decir Mendavia es sinónimo de gastronomía. Es el pueblo de España con más denominaciones de origen, un total de 11 de 13 posibles que hay en Navarra. Mendavia es conocido por el vino, pero sobre todo por sus pimientos. Estamos a comienzos de noviembre y es la época de la recolección. Este año la cosecha del piquillo parece que va a ser buena. Bueno, Javier, ¿por qué se caracteriza concretamente este pimiento del piquillo? ¿Hay algo que lo identifique? Pues sí, lo finico que es y la calidad. ¿El tamaño también o así? O... Sí, el tamaño puede ser un poquito más grande, porque aquí en Mendavia se hace un poquito más grande que en Lodosa. Y el rabo también, que me decías que es torcido. Sí. Oye, veo estos otros que son un poco más alargados, afilados, ¿qué son? Pues mira, ahora me lo vas a decir tú. ¿Cómo se llama esto? Alegría Riojana. Ah, pues bien. Pruébalo y me lo dices. Ah, que lo pruebe. Ese nombre Alegría... Está buena, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Joder. ¿Por qué se llama Alegría? Por lo que pica. ¡Qué broma, eh! Con la lengua todavía caliente y tras haber probado la auténtica Alegría de la huerta, conocemos a Jesús, que cultiva alcachofa ecológica. No ha helado en exceso y su crecimiento va a ser más que bueno. Tú, Jesús, dos en uno, tanto la de alcachofa como la de producto ecológico, ¿verdad? Exactamente. De origen y encima de origen de ecológica. Bueno, vemos que tienes un montón de alcachofas plantadas. ¿Todavía no es la época? ¿Para cuándo, más o menos? Sobre marzo, abril. Es la recolección hasta último de mayo, por ahí. ¿Y bueno, hasta dónde tienen que crecer, más o menos? Pues como 80 centímetros, por ahí, más o menos. ¿Y repercute mucho el ser denominación de origen para que luego las paguen más el producto, más o menos? Es que la alcachofa de origen es lo que se lleva en esta zona. Es lo mejor que hay. Y es que es tan rica esta tierra que vamos a dar fe de ello. En solamente 60 metros a la redonda nos encontramos con el pimiento donde estamos. Atrás mía están las viñas que ya han sido recogidas para el vino. Al otro lado del camino, viñas también. Pero para el champán, una pequeña hilera de alcachofas que precisamente está aquí. Los olivos, que están a punto también de ser recogidos. Y ahí al fondo me han dicho que está Javier, con los espárragos que tiene, espárragos de Navarra. A ver si no me da el susto como antes con los pimientos. Esto que aparenta ser como un árbol de Navidad porque tiene hasta sus cositas rojas, ¿qué es? Pues esto es una esparraguera. ¿Sí? Que ya está dando ya la sensación de que ya tiene que morir por el tiempo. ¿Y cada tallo de estos qué es? Pues esto es un espárrago. Aquí tiene usted, tiene el esparraguico. ¿Pero hasta dónde se corta? Porque claro, esto es muy largo. No, esto normalmente en que se le ve por a nivel de esto, se le ve la puntica, pues se corta. Se mete... ¿Esparrago de ahí para abajo? Sí, sí. Este ya no me lo das a probar, ¿verdad? Como los pimientos. No. Aquí ya no me coges ya. Aquí ya no te cojo. No es muy conocida por su oro líquido, pero sin embargo Navarra tiene el aceite de oliva más caro de España. José ha montado la única almazara del pueblo. Es curioso, Roberto, que Navarra, no siendo una de las grandes tradiciones la del aceite, tengáis denominación de origen. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, hace unos años pensamos en crear una denominación por la calidad que tenemos en el aceite. No somos grandes productores en Navarra, somos 6 almazaras. Producimos 18 millones de kilos de aceituna, pero nos hemos dedicado a calidad. Somos la primera denominación de origen, por ejemplo, que ha incluido la intensidad aromática del aceite como un mínimo de calidad en el aceite que produce. Cuando miramos el cielo, que está como hoy, así entero nublado y tal, tus familiares y amigos y dijeron, vas a plantar olivos en esta zona de Navarra. ¿Te tomaron por loco o cómo? Más o menos, o sea, no exactamente por loco, porque aquí siempre ha habido olivos. No ha habido cantidades y muchísimo menos en este sistema súper intensivo. En copa se beben otras dos denominaciones de origen. Poseen la del Cava, pero si por algo es conocido Mendavia, es por su sabroso vino. Bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo por aquí? Vamos a descubrir el depósito y ahora estamos preparando la entrada para que entre los compañeros a sacar el resto de uva que queda. Tú veo que eres andaluz. Sí. ¿Qué hace un andaluz en Navarra preparando vino denominación de origen Rioja? La crisis que está muy mal. Bueno, por aquí vemos a tus compañeros, aquí les has hecho la entrada ya para que entren. Habéis limpiado todo el vino... Y ahora ya van a entrar ellos para sacar la uva. Y yo me pregunto, ¿cómo es que estando en Navarra estamos preparando vino de denominación de origen de Rioja? Bueno, porque en una de las ampliaciones que hubo de las localidades de la denominación de origen Rioja, pues Mendavia reúne los requisitos climáticos y de suelo que son comunes al resto de la denominación de origen Rioja. Por ejemplo, no todas las localidades que geográficamente pertenecen a la Comunidad Autónoma de La Rioja son denominación de origen Rioja, es decir, solamente las que cumplen una serie de requisitos de tradición, de suelo y de clima. Paseando por sus calles nos llega el olor a rico pimentico asado.
Más de la mitad de la población se dedica a las conservas y, como se dice aquí, de la mata a la lata. 450 y pico gramos, casi. ¿Es eso verdad que dicen que la misa y el pimiento son de poco alimento o no? Pues la verdad es que no sé si será muy verdad, pero nosotros es un producto que sí que se vende bastante bien. Es un producto que nosotros llevamos un par de años con buenas ventas y que aquí gusta mucho. Hoy estamos haciendo, ¿cómo se llama el pimiento este? Hoy no podemos decir que estamos haciendo piquillo de lodosa. Hoy lo que estamos fabricando aquí en la empresa es alegría riojanas, que es un pimiento picante, ¿no? Ya lo sé. Se nota la garganta y se nota porque ya lo he probado. Sí. Si les ha gustado la calidad, espérense a probarlas. Un buen chuletón de ternera con pimiento, espárragos y alcachofas. Que aproveche, caballeros. Bueno, caballeros, espero que les guste, aunque el mérito ha sido todo de... Que le aproveche a Kiko, que se está metiendo ya entre pecho y espalda el cocido. Pero nosotros vamos a hablar de limones, ¿eh? De limones y de trucos. ¿Tenéis la agenda? Sí. La agenda y los limones para hacer lo que haga falta, sí, ¿eh? Pero sí, quien sí, lo va a hacer... Mira, mira...